Buenos días, ¿cómo estáis? Una que está tocada de la garganta, pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, y la otra, tiene una tira tu trapo. La niña esta. Estoy poniendo la leche de los niños, porque el niño se ha levantado. José se ha levantado el primero, luego me levanto yo, luego el niño, ahora la niña. Y bueno, el niño ya tiene su leche, yo me he preparado mi café. Ahí está la cafetera que os voy a enseñar. La leche de la niña también está. Y bueno, y me voy a comer un trozo de roscón. El último trozo de roscón de rayas que queda. Para mí, para mí, para mí. Bueno, mira. Mira, ahí está. Mi cafeterica. Ahí está, mira qué buena pinta. Mira qué buena pinta tiene eso. Y mi rosconcillo, niña. Mi amor, mira, rosconcillo. Qué bueno. Qué bueno, mi cafelillo recién hecho. Está calentico, qué rico. Y bueno, pues ya está. Ya esto es lo de la noche de la cena, que no quisimos, vamos, que no teníamos ganas de, no estábamos cansados, no teníamos ganas de hacer nada. Y eso nomás que son cuatro cosas, ¿ves? Cuatro cosillas y los vasos, eso se quita en un momento. Y si no, pues después de comer. Si vamos a estar, después de comer también. Bueno, pues ya está, que voy a poner la leche, a poner mi café y ahora os veo. Bueno, pues mirad, ya estoy aquí en el ordenador, ¿vale? Mientras me lo tomo, voy editando. Voy editando y nada, ahí está mi rosconcillo. Mira, ¿ves? Con mi café. Y bueno, os dejo que voy a editar y ahora nos vemos. Pues bueno, mis niños, mis niñas, que ya terminé de desayunar, ya estoy pasando archivos aquí al ordenador. Mira, que no me veis por ahí. Perdonad. Estoy pasando los archivos, mirad. Ahí, ¿veis? Pasando archivos de todas las tarjetas, de todos los teléfonos, porque grababa José, grababa yo. ¿Ves? Este del día 7. Esto de hoy. Y nada, pues pongo así, pongo la esa y le pongo 07 del 01. ¿Veis? 07 del 01. Entonces, pues ahora necesito las dos manos para pasar los archivos, ¿vale? Un momentillo. Pues bueno, mis niños, mis niñas, hemos decidido entre todos que vamos a quitar hoy los adornos de Navidad. ¿Entre qué? Ah, vale, yo creía que te pasaba algo, hijo. Que hemos decidido quitar las cosas de Navidad hoy y ayudar a papá y lo hacemos entre todos. Así que, vamos a ello. Thank you.
Bueno, mirad, ya tenemos casi todo. Uy, perdón, Perdón. perdón. Bueno, ya tenemos casi todo. Quedan lo de las cosas de los balcones. Y de dentro de la casa ya está todo quitado. Faltan los balcones. ¿Vale? Venga, vamos por ello. Pues bueno, ya está todo quitado, niña. Y mis niñas y mis niños, ya está todo quitadito. Y aquí igual. ¿Eh? Ahí igual. Todo quitadito. Pues nada, nos disponemos a guardarlo ya en su sitio. Pues bueno, mis niños, mis niñas, ya hemos terminado de recogerlo todo, ya está todo guardadito ahí en la cocina, arriba, ya está todo guardadico, todo quitado en medio, ya barrio también. Y nada, me voy a poner a fregar unos platillos que hemos sacado de arriba, ¿vale? Que tenemos arriba un plato de otra vajilla. Y digo, mira, para cambiar, que siempre gusta cambiar y no siempre estás viendo lo mismo, te aburre. Bueno, pues hemos cambiado un poquito de plato de vajilla. Y entonces lo voy a lavar, lo voy a fregar todo. Y ya frigo también cuatro cosillas que he sacado de ahí arriba, que me he bajado. Y hemos cambiado, quitado platos de aquí, como están limpios, lo hemos pasado allí y hemos renovado. Que tenemos tres vajillas de hace muchísimos años, muchos, muchos, muchos años, muchísimos. De esto que vas comprando vajillas, pero teníamos tres. Y hay algunas que están, que le faltan platos, que se han ido rompiendo, porque como teníamos otro, vamos sacando de la otra vajilla, por lo que vas utilizando otras cosas de otra vajilla. Y bueno, tenemos una mezcla ya, que esto ya es que a uno le faltan 20, 20, no, por Dios. A uno le faltan dos platos de un lado, le falta uno del otro, al otro le faltan cuatro de una cosa. Bueno, todo está un poco aburrido. Pero bueno, platos son, lo que hace falta que sean platos que no nos falte. Y ya está, pues voy a ponerme a fregar. Tengo puesto el pollo de la pechuga marinada de los niños descongelando en el microondas porque lo vamos a hacer hoy con patatas fritas, porque es que mira la hora que es. Pero si te digo la verdad que no sé ni qué hora es. Como no tengo reloj, no sé qué hora es, os lo digo. Perdón. El directo. Lo que pasa en el directo. Se sale el estornudo cuando menos lo espera. 2:30, ¿vale? Casi 3 menos 20. Y digo, mira, yo después del palizón, que no me... tampoco es un palizón, pero bueno, está quitando cosas y eso. Esta tarde ya me pongo a hacer de verdad de comer para mañana, como ya mañana ya un día normal, volvemos a la normalidad, niña, volvemos a la normalidad, ya sabemos el día que vamos a vivir, ¿eh? Ya sabemos que es lunes y que es viernes, y todos los días sabemos que es, y que es fin de semana, ay, qué descontrol de fecha, qué locura, pero bueno, muy contento, ha sido una Navidad preciosa, muy bonita, estoy muy contenta, gracias a Dios la hemos disfrutado los cuatro con mucha salud, muy felices, y es lo que importa, así que... Pues nada, me voy a poner a fregar esto mientras eso se descongela y ya preparo la comidica. Y ya está, voy a seguir viendo a mis villamanteros, que las tengo aquí, lo voy a poner. Mirad, que lo voy a enseñar. Que os suscribáis al canal ahí, de los villamanteros. Esto es muy chulo, precioso. Pues ya está. Que me voy a poner esto y ahora y nos dejo. Estamos aquí, ¿eh? Venga, vamos. Thank you.
están los filetillos, ¿vale? Tengo mi placa esta. Cuidadico, que siempre hay que usar esto, que quema mucho, 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 quema mucho. Y bueno, voy a echarle una poquita así. Y voy a ir. A mí, ¿sabes lo que me gusta hacer? Echarle un poquito de sal ahora, ¿vale? Me gusta echarle sal. Para cuando ponga la carne ya la tiene abajo. Y nada. Ahora también le echo por aquí yo a esta. Le voy a echar por aquí a esta carne, ¿vale? Y un poquillo de ajo, que me encanta. Y un poquillo de perejil. Un poquillo de perejil también. Así. Le dé colorcico. Y ahora ya la vamos a ir colocando. Voy a más por aquí de sal, otra vez, un poquillo de ajo y perejil, ajito y nuestro perejilillo, que le da un gusto muy rico. Vale. Y nada, y que se haga, que ya lo tiramos y fuera. Bueno, pues mirad, ya está la mesa puesta, ya vamos a comer, faltan los comensales, por ahí faltan comensales, pero bueno, ya vamos a comer. Mirad, hoy las patatillas fritas con pechuguilla a la plancha y salsa el que quiera, y si no, pues ketchup, y si no, pues nada. Nuevo plato nuevo. Mirad, hemos sacado la vajilla. Ahí está, mirad. Hemos sacado que la, del armario. Del armario, que la teníamos ahí. Tenemos tres vajillas diferentes, pero claro, ya de una falta uno, unas cosas, claro. La otra falta en otra, porque a mí me gusta mucho cambiar de vajilla de vez en cuando. Y bueno, mira, esta es la que hemos sacado hoy, que es muy bonita. ¿Cómo no de flores, niña? ¿Eh? La Laura tiene que tener flores. Bueno, pues vamos a comer, mi amor. La gata de la gallita tuleta. Sí. El bebé de la gallita tuleta. Pues nada, aquí estamos, que vamos mi niño y yo a jugar un poquito al Mario. Y el juego es este, Mario Mart, ¿no? No, sí, este. Mario Kart 8 de Luxe. Mario Kart 8 de Luxe. Chica, mira lo que hago. Espérate. ¿Qué hace mi niño? Qué frío hace en esta habitación. Este lo tengo que cambiar por uno de estos. Es que tiene las piezas, pero vamos a ver, José, pon las piezas encima de la mesa. ¡Uy! Cuidado. Ya está. Ya está, cuidado, al salir. ¡Ay, ay, que lo tira! Mi chiquitillo. Venga, a ver. Mi niño os va a enseñar una cosita. Mira qué chulo, me encantan los... Mira qué chulo. Está guapísimo, me encanta cómo se ve. Está guapo, guapo. Este es Mario. ¿Sí? Dice, pulsa L y R a la vez. ¿En ese o en el azul? En el azul. Espérate que caiga. Mira, está haciendo mi niño una cosita para que lo vean. Ah, mira. Qué chulo, me encanta. Mira, le he echado una poquita de agua a las macetas y mira, se han resucitado las pobres mías. Que estaban muertecicas. Hacía falta regadillo. Hoy voy a jugar yo con mando azul. Venga, vale. Pero tú lo organizas, ¿vale, cariño? ¿Qué, está, qué no estás haciendo, mi amor? Una cosa. Mira, mi niño quería enseñar que ha hecho un 1. ¿Veis? Ahora va a hacer un 2. Ahora va a hacer un 2. Bueno, pero ya vamos a jugar. Estamos en la ruta celeste. Y nos vamos a poner a jugar un ratito, mi niño y yo, ¿vale? Luego ya podremos hacer cositas. Claro, bueno, pues eso jugamos tú y yo.
niños, mis niñas, mirad qué hora es. Van a dar las 1:15 de la mañana. Están todos ya dormiditos, todos. Y yo estoy calentándome la bolsita de agua. Ya he subido el vídeo, el vlog más 21. El vlog más 21 lo he subido ya. El que cuento lo que los niños ya se lo llevaron, ¿vale? Los papás de una amiguita de Lauri. Se lo pasaron genial, la verdad. Disfrutaron mucho. Laurita durmió en casa de la amiga. Luego vinieron al día siguiente a por el niño para llevárselo al Parque de la Ciencia. Y bueno, genial. Nosotros lo pasamos regular porque es la primera vez que se van los dos. Pero bueno, muy contentos. La verdad que ellos disfrutaron mucho. Y yo sé que nosotros dentro también disfrutamos mucho de que ellos estuvieran felices. También sabemos con quién se van, que eso es muy importante. Bueno, pues ya está, que os doy las buenas noches. Os doy las buenas noches, buenos días a los del otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hasta mañana! Da una lágrima su visor.